Creo que estuvimos muy bien el primer tiempo, ¿no? Lo planeamos como lo íbamos a esperar. Y después viene el gol mío y después viene la expulsión de Porro, que bueno, si no lo expulsaba iba a ser otra cosa el partido. Pero la verdad que no, muy amargado, ¿no? Porque justo ahí llegó el penal y nos empatan. Pero bueno, es fútbol y esto hay que seguir y no queda otro. Sí, obvio que se nos complicó porque nosotros íbamos a tratar de ir a presionar y ir a buscar el partido en el segundo tiempo. Pero bueno, con la expulsión de Porro no pudimos hacerlo eso y tuvimos que marcar para que no nos convierta. Más allá del empate, ¿se van conformes porque con 10 jugadores pudieron apretar igual? Sí, no sé si conforme, ¿no? Pero se jugó un poquito más pulsante para adelante. Creo que tuvimos algunas chances de córner y tiro libre que no supimos aprovechar. No se puede disfrutar tanto. La verdad que sí, me saqué la mufa, pero bueno, no se puede disfrutar porque un empate con sabor amargo, ¿no? Como te dije antes, y bueno, esto es sí, hay que seguir.